Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Aprovecha los últimos días del 11x2 en Capama. Realiza tu pago anual y obtén un mes de servicio gratis. Y si tienes atraso en tu pago, ponte al corriente y benefíciate con el 100% de descuento en recargos. Aplica para todos los usuarios. Ampliamos nuestra promoción hasta el 15 de febrero. Capama trabaja para mejorar el servicio de agua potable. La Auditoría General del Estado informa que del 17 al 28 de febrero recibirá las cuentas públicas correspondientes al año 2013 de todas las entidades públicas para dar cumplimiento al artículo 107, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al artículo 19 de la Ley 1028 de Fiscalización. Cumplir con la cuenta pública fortalece la democracia. Auditoría General del Estado, institución con principios y valores. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Nájera. Héctor Nájera. Niega la secretaria de Desarrollo Social Estatal, Beatriz Mojica, acaparamiento de despensas y enseres y defiende a capa y espada al DIF Guerrero. Mientras tanto, le informo, ya vaciaron la bodega donde se ocultaba ayuda para damnificados. Incluso amenazaron a vecinos que hicieron la denuncia. El arzobispo de Acapulco pide que se investigue y castigue a quienes ocultaron despensas y enseres para damnificados. Ellos van a decidir dónde va el dinero, responde Luis Walton a los regidores inconformes con el presupuesto de egresos. Afectados por las obras del macrotúnel, bloquean en estos momentos el bulevar Cayaco-Puerto Marqués. Le tendré espectáculos. En la entrevista en el estudio, Rafael Pisa Bernal, director de Salud Municipal. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios el tener la oportunidad de abrir micrófonos al inicio de una semana más de Enfoque Informativo. Y bueno, pues seguimos, señoras y señores, invitándolos muy cordialmente a todos y cada uno de ustedes, primero que nada, a pues obviamente enterarse como merecen, como siempre, con la verdad en este medio que es único. ¿Por qué es único? Porque es independiente, es profesional. Y porque simple y sencillamente es de ustedes, así de simple. Le agradezco a Dios y a usted que nos acompaña en el 89.7 FM. Gracias
a usted que nos acompaña en el 1400 de AM, muchísimas gracias a usted que nos ve y nos brinda la oportunidad de entrar a esta su casa, enfoqueinformativo.mx. Pues, ¿qué le puedo decir? Simple y sencillamente, bienvenidos, un feliz inicio de semana y, como siempre, compartiendo micrófonos con mi compañera Karina Gómez. Karina, ¿cómo estás? Bien, Héctor, gracias. Buenas tardes. Feliz de iniciar la semana compartiendo estos micrófonos contigo e informando a todo nuestro auditorio. ¿Sabes qué dicen de los que se visten de amarillo, Héctor? No me digas qué dicen. Viene. Fíjate que aquí en la oficina, ajá, o que le vas a la América, o que eres perredista, o que confías en tu belleza. El que de amarillo se viste en su belleza confía. Quita nomás lo de en medio. ¿Cómo ves? Lo de en medio, nada que ver. ¿Cómo perredista? Karina. Héctor, aquí cuando uno llega de amarillo, bueno, interpreta. Aquí somos gente seria. Y con esto de los destapes y todo, bueno, ya está uno ciscado, ¿no? Ya. Karina, yo no pertenezco a ningún partido. Eso me consta, eso lo sé, Héctor, por supuesto. Y eso de que bueno, el que de amarillo se viste en su belleza confía, yo creo que es por ahí, ¿no? ¿Será? Por ahí, le entramos por ahí, le entramos por lo primero, porque sí le voy a la América también, pero digo, no me he visto en eso por el América tampoco, pero le voy a la América. Un bueno, color bonito además. Además se ve bien, ¿no? Se ve alegre, exactamente. Señoras, señores, ¿qué le puedo platicar? Bueno, no vi fútbol este fin de semana. Me están preguntando cómo le fue a la América. No lo sé. Yo me ocupo en cosas importantes y de repente... En Enfoque Diario creo que se publican los resultados del fin de semana, ¿eh? A nivel de cancha. No lo he leído tampoco. A nivel de cancha. A propósito, ya tiene usted en sus manos, la verdad, Enfoque Informativo Guerrero Diario. Hoy, sin duda alguna, la de 8 es Acapulco, el que más pues debe al ISPEJ. Es un trabajo de investigación por ahí muy bien realizado. Ojalá y adquiera su periódico en los puestos de revistas, de periódico, ahí lo va usted a encontrar. Y desde luego con esto, pues usted se mantiene informado como merece, como siempre, con la verdad. Vamos a irnos directamente al cartón de hoy que usted puede disfrutar en enfoqueinformativo.mx, que elabora mi compañero Nacho Hernández y habla precisamente ese, el título, Hablando de Males. Ahí se las dejo para que lo vean y vámonos ya a la información estatal. Enfoque estatal. Bueno, señoras y señores, como usted recordará, pues efectivamente el tema de estas famosas despensas que fueron encontradas, pues ha sido tema reiterativo a lo largo de estos días. Y bueno, pues eso ha provocado que incluso, señoras y señores, se habla de que han sido hasta amenazados los vecinos que reportaron una segunda o tercera, ya no sé ni cuántas llevan, bodegas en donde se supone que había refrigeradores, estufas, en fin, todo esto que se acostumbra en los eventos a veces de repente, pues más que nada de lucimiento para los políticos. Y ya tengo todo este desenlace con mi compañero Fernando Polanco, a quien, pues desde luego, como siempre, le envío un fuerte abrazo. Fernando, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a todos los lectores de Enfoque Informativo. Como lo anunciamos el viernes en este mismo espacio de noticias, pues efectivamente en la colonia Haciendita Aeropuerto, ubicada al norte de esta capital, fue encontrada una tercera bodega o almacén del gobierno del estado, el cual no se precisa hasta el momento si es propiedad propiamente del gobierno estatal o arrendado por la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, en este sitio fueron encontrados decenas de aparatos electrodomésticos, todos ellos de línea blanca, es decir, refrigeradores, estufas, lavadoras, así como colchonetas, y decenas de cajas de vajillas que presuntamente tenían el destino de entregarse a las familias damnificadas por la tormenta tropical Manuel. Eso, reiterarte, fue una visita que realizamos el viernes debido a una alerta de parte de los ciudadanos de esta zona. Pero comentarte que en el transcurso del fin de semana todos estos enseres fueron retirados por trabajadores del gobierno estatal que fueron concentrados en este almacén. Paralelamente, elementos de la policía del estado resguardaron las instalaciones, mientras que agentes de la policía ministerial, según refieren los afectados, los visitaron en sus viviendas. Amenazantes llegaron y les afirmaron que tenían una demanda penal en su contra por haber colaborado con reporteros. Primer paso, por haber permitido el allanamiento al lugar, pero también por haber filtrado información respecto a este almacén que se acaparaba pues todos estos aparatos. Comentarte que se les advirtió
que van a ser demandados, insisto, y que pronto recibirán la notificación. Esto generó pues alarma entre los ciudadanos, algunos de ellos llorando. Lo único que dijeron es que exigen que sea justicia, porque no es posible que se mantengan estos aparatos en este sitio, todos ellos a la intemperie y a los cambios de la naturaleza, los cuales pues pueden echarse a perder sin que se les dé una utilidad viable. Comentarte que hasta ayer trabajadores del gobierno estatal sacaban todos estos aparatos en camiones y varias camionetas con un destino desconocido, pues no se informó hacia dónde. Es más, ninguna autoridad lo ha dado a conocer oficialmente. Comentarte que todo este trabajo, evidentemente, como responsablemente hacemos nuestro trabajo, está documentado con imágenes y además con testimonio de las mismas personas y damnificados que exigían. Pues todo esto ha generado, reiterarte, un pues críticas y señalamientos, y en este sentido hoy la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Beatriz Mojica Morga, se refirió al caso de las despensas que fueron encontradas la semana pasada en una bodega del almacén del el DIF Guerrero, en donde señala que es un caso distinto y que el DIF está entregando todos los días toda esta ayuda que está llegando. Sin embargo, ha comentado que si se encontró esta cantidad es porque diariamente están recibiendo la ayuda altruista de varias fundaciones de gobiernos estatales y municipales de otros estados y que se está concentrando en este lugar, lo cual dijo pues se genera diariamente y es como se va entregando. Escuchemos parte de lo que comentó. Tenemos que tener tratamientos de desarrollo a profundidad, que sé, yo creo que eso es lo que pasa en la montaña, más que un tema de damnificados por el fenómeno como tal, a los cuales se les ha atendido puntualmente, como se ha dicho. Sin embargo, no podemos dejar de lado lo otro, y el gobernador ha dado respuestas puntuales ahí de una atención integral. ¿Este tipo de descuido, secretaria, o de acciones no vienen a complicar precisamente tratar de regular o homogeneizar esta situación allí en la montaña? No, tiene un tratamiento específico. El miércoles estaremos todos los secretarios allá dándole atención especial, que se ha venido haciendo, pero que bueno, ha habido otros planteamientos. Yo creo que en otra circunstancia el DIF ha estado puntualmente, y eso sí a mí me consta, trabajando arduamente todos los días porque los apoyos lleguen. Y son apoyos que llegan constantemente, y el mismo Comité de la Montaña ha reconocido que el DIF es estatal, es el único que ha llegado a todos los rincones de estas comunidades, y lo que están pidiendo es una ampliación de la dotación. Pues ahí está parte de las declaraciones de la funcionaria estatal, pero en contraste, comentarte que el secretario de Asuntos Indígenas, también del gobierno estatal, Filemón Navarro Aguilar, dijo que el gobierno del estado debió haber entregado puntualmente todas estas despensas una vez que llegaron al almacén, y justo en el momento en que se desarrollaba todo esto, se atendía parte de la contingencia provocada por la tormenta Manuel, y que si no se entregó, el gobierno del estado deberá dar una explicación puntual respecto a la retención o almacenamiento de estas despensas en la bodega del DIF estatal. También comentarte que al respecto abordamos al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Marcelo Tecolapa Tilseco, quien aseguró que el gobierno federal no se puede pronunciar aún sobre este tema porque está en curso una investigación, y una vez que concluya pues habrán de conocer, y posiblemente autoridades competentes, sobre todo que tengan que ver con la entrega de apoyos, pues de fijar una postura al respecto derivado de la investigación y el resultado que dé a conocer el gobierno estatal. Héctor. Pues sí, escuché con atención lo que decía la secretaria de Desarrollo Social en el estado, Beatriz Mojica Morga, y me queda con algo. Aquí nos está criticando si el DIF estatal o cualquier DIF trabaje o no trabaje. Se supone que ese es precisamente para lo cual fue creado este tipo de instituciones, para trabajar, para ayudar, para apoyar. Esa no es la crítica. La crítica es por qué, con todo respeto, se tienen guardadas despensas que se han echado a perder y que eran para entregarlas a la voz de ya, a damnificados, y no necesariamente a la montaña, a cualquier punto, aquí mismo en Acapulco, aquí mismo en la Costa Grande, aquí mismo en la Costa Chica, en la montaña, en la sierra, en la tierra caliente. Hubo bastantes afectaciones con bastantes afectados por cualquier punto de Guerrero.
y vuelvo a repetir, no es la crítica en contra del DIF de si trabaja o no trabaja, yo estoy seguro que debe de trabajar, digo, pues al final es un buen presupuesto que se lleva el DIF estatal como para que no lo hiciera. Aquí el problema es, ¿por qué las despensas se guardaron, se echaron a perder? ¿Por qué, aunque nos digan hoy que varias instituciones y varios ayuntamientos y varios gobiernos están trayendo y mandando ayuda, con todo respeto, esa ayuda tiene que entregarse, para eso la mandan, no para que la guarden o para que la tengan en bodegas y la saquen para cuando se les ocurra o para cuando haya momentos electorales? Eso es lo criticable, pero en fin, ahí queda para, desde luego, la inteligencia del ciudadano y de la ciudadana de saber si efectivamente se está haciendo bien o se está haciendo mal. En esto de la investigación que supuestamente iba a haber, que un contralor, que supuestamente iba a haber, hasta un notario, dijeron, ¿se dio o no se dio este evento, Fernando? Por supuesto que sí se dio, Héctor, comentarte que esto también ocurrió el viernes por la tarde, justo en el momento en que se descubría una tercera bodega y en donde nos encontrábamos, sin embargo, recabamos información. Comentarte sobre esto, y es un dato muy interesante que habría de cuestionarse. El hecho es de que el día miércoles, cuando se descubren las despensas, luce totalmente saturado de alimentos echados a perder, pero también de cajas que contenían decenas de productos de primera necesidad. Todo esto era un escenario caótico y decenas de trabajadores llenaban y clasificaban efectivamente productos de buena calidad, de mediana y de productos de muy baja calidad. Eso lo constatamos porque estuvimos ahí y tenemos las imágenes. Sin embargo, el viernes, cuando visita el contralor Antonio Arredondo Aburto las instalaciones, luce un lugar bastante estético, un lugar limpio, depurado, evidentemente, un lugar donde únicamente se dejaron tres bultos con productos de limpieza, de higiene personal, es decir, papel higiénico, toallas sanitarias, pues aparatos de, trapeadores, escobas, todo esto únicamente en todo este perímetro. No sé en este momento cuál es la cantidad del perímetro que tiene esta área, pero únicamente estaba eso, y es ahí donde él declaró que los reporteros o quienes estuvieron ahí se magnificaron las imágenes y que no corresponden a la realidad. Sin embargo, está documentado, existen las imágenes también de lo que estaba en ese sitio, y evidentemente hubo un trabajo de limpieza para dar a conocer que pues este lugar nomás estaban estos bultos y asegurar que se inició una investigación para castigar a los responsables en caso de que existan. Y ya también se advierte que no hay una persecución en contra de nadie, simplemente verificar cuál es la situación que guarda, pero insistir y consignar este hecho, que el lugar evidentemente sufrió una alteración para dar a conocer o maquillar la magnitud de lo que fue encontrado, Héctor. Pues sí, ni hablar, Fernando, pues digo, es al final ilógico pensar que nosotros los ciudadanos pudiéramos confiar, porque al final en este momento el gobierno del estado se convierte en juez y parte. Pues ni modo que mande a que investiguen para que efectivamente digan, pues sí, fuimos culpables nosotros, eso es ilógico. Muy bien, Fernando, gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Polanco, desde la capital del estado, con este tema que ha sido espinoso y pues visto por varios mexicanos, imagínense, en estas cuestiones a la hora de descubrir estas despensas echadas a perder o apoyos que habían venido de ciudadanos, de asociaciones civiles, de gobiernos, tanto estatales como municipales. Imagínense nada más el desencanto que hay al enterarse de que había, por ejemplo, pues ya, digamos, cajas, como decía, por la desconfianza que existe, este producto no es de venta, este producto es de regalo hacia afectados, y ese producto nunca llegó a los afectados. Entonces, digo, es algo ilógico pensar que pues obviamente iba a haber o tendría que haber una respuesta de verdad por parte del gobierno del estado, pues ni modo que se autocastigue, ¿no? Mire, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias, se pronunció porque se investiguen y se finquen responsabilidades sobre quién resulte responsable. Si hay todos esos hechos que están mencionándose en relación a estas despensas que se encontraron, que se investigue, que se tenga exactamente cuál es quiénes son las personas que están detrás de ese ocultamiento, de ese guardar esas despensas, y en dado caso que se finque responsabilidad sobre,
sobre quien resulte culpable. Yo creo que es muy lamentable y es triste que estos hechos aparezcan como hechos de actitud impropia ante todo lo que se recibió de ayuda. Dijo que en el caso de que se encuentren indicios de que se está haciendo uso con fines electorales, se investigue y sancione en consecuencia. Yo creo que si hay evidencia que tiene, después de la investigación correspondiente, la evidencia de que hay responsabilidad, pues creo que se tiene que aplicar la ley electoral o la ley de acuerdo a lo establecido, para que quien resulte responsable pues tenga que cumplir con su responsabilidad. Bueno, pues ahí tiene usted lo dicho por el arzobispo de Acapulco, y también aquí entraría desde luego la pregunta del millón: ¿y a dónde está Derechos Humanos, no? Ramón Navarrete Magdaleno, recién nombrado encargado de manera pues provisional, porque todavía no la tiene firme, la presidencia de Derechos Humanos en Guerrero, sobre este tema de las despensas, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha opinado Derechos Humanos? ¿O ya se queda callado por el nombramiento por parte del gobernador? Qué tristeza si así fuera, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué dice. Y también, Karina. Héctor, creo que no ha habido reacciones de los miembros del Consejo para la Restauración de Guerrero, estos que iban a vigilar la aplicación de los recursos, que no es parte, obviamente, de los recursos, pero al final se trata también de algo básico, ¿no? Más allá de los recursos que son para la reconstrucción, Karina, algo básico como alimentos, Karina, es triste, para es triste hablarle a veces a la sociedad, como lo estás diciendo tú y como lo digo yo muchas veces, porque a veces la gente quiere escuchar mentiras, es una realidad, pero ese movimiento de ciudadanos supuestamente dignos fueron escogidos por el propio gobierno del estado. Claro. O sea, es obvio que ellos también se quedan callados, es obvio que ellos no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y eso es lo triste. ¿En qué momento Guerrero va a cambiar y vamos a ser precisamente los ciudadanos los que tenemos que hablar? Ya tengo entendido que por ahí, por lo menos la fracción del PRI en el Congreso, inclusive mandatados por el propio dirigente de este partido, Cuauhtémoc Salgado, pues formaron una comisión para investigar que efectivamente se llegue hasta las últimas consecuencias. Vamos a esperar si por ahí pues también se da, ¿no? Porque al final, insisto, de lo que se trata es, repito, aquí no es de criticar al DIF si trabaja o no trabaja, pues tiene que trabajar. Aquí el problema es, insisto, ¿por qué permiten que se echen a perder estas despensas habiendo un estado tan pobre, tan jodido, perdóneme usted, con gente muy humilde, y ni siquiera me tengo que ir a la sierra o me tengo que ir a la montaña, aquí mismo en Acapulco? Imagínese usted lo que es para una familia de esas, un kilo de frijol, un kilo de arroz, un kilo de lo que usted quiera, y eso es lo que no se vale. Así es, Héctor, ya pasaron 5 meses. Pero bueno, hoy, por cierto, a las 5 de la tarde habrá una conferencia de prensa del Contralor General del Estado para explicar este asunto turbio de las despensas. Pero en más reacciones, Genaro Vázquez Flores, coordinador estatal de la Asociación Guerrero en Lucha, hizo un llamado a los ciudadanos para que sean vigilantes y pidan cuentas a las autoridades respecto al destino que se le está dando a las despensas, luego de 3 casos que ya han salido a la luz pública. Hacerle la invitación a la ciudadanía de todo el estado de Guerrero, a la ciudadanía, de que nos pongamos atentos y que se convierta cada uno en un vigilante ciudadano. Lo que buscamos es que se investigue a los 81 alcaldes del estado de Guerrero, que igual sabemos por ahí por compañeros que tienen despensas, tienen máquinas de coser, refrigeradores, tienen enseres domésticos, que los tienen guardados, que los tienen en bodegas, y por eso es que pedimos a través de los medios que se investiguen a los 81 alcaldes para que toda la ciudadanía en sus respectivos municipios vayan a investigar, a buscar y que los denuncien públicamente, que los denuncien a la prensa. Y en el tema del estado, que se haga una investigación para arrojar quién es el culpable de que las despensas se estén echando a perder. Insistió Genaro Vázquez en que se debe investigar a los 81 alcaldes que podrían estar escondiendo enseres y despensas que, como ya escuchamos, podrían ser usados, dice él, con fines electorales. Bueno, eso es quizá por el tema del huracán, de las donaciones que hicieron las asociaciones y países del mundo. Quizá sea que los alcaldes no iban a tener acceso directo, pero nosotros nos referimos al erario público. Los alcaldes tienen sus recursos propios en los municipios y son también quienes están ahí almacenando para su campaña. Quizás sea un tema diferente, pero que finalmente los lleva a la misma situación. Están
ahí malversando fondos que corresponden a la ciudadanía, y por eso pedimos que a los alcaldes se les investigue, a los 81 alcaldes del estado de Guerrero. ¿Tienen sospecha de algún municipio en especial? Zihuatanejo, Iguala y Chilpancingo. ¿Acapulco no está? Hasta ahorita no nos han hecho el comentario, pero igual nosotros por eso pedimos que se haga la investigación a los 81 sin excluir a nadie. Si tienen como que indicios, hay que presentar las pruebas, ¿no? Hay que denunciar las cosas bien. Ahí está la situación. Bueno, señoras, señores, mientras esto no se torne político, todo está perfecto, porque vuelvo a insistir, aquí hay afectados. Y los afectados son cientos de miles de guerrerenses que se mueren de hambre y que cómo les hubiesen servido estas despensas. Vámonos un corte, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. La Auditoría General del Estado informa que del 17 al 28 de febrero recibirá las cuentas públicas correspondientes al año 2013 de todas las entidades públicas para dar cumplimiento al artículo 107, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al artículo 19 de la Ley 1028 de Fiscalización. Cumplir con la cuenta pública fortalece la democracia. Auditoría General del Estado, institución con principios y valores. Aprovecha los últimos días del 11x12 en Capama. Realiza tu pago anual y obtén un mes de servicio gratis. Y si tienes atraso en tu pago, ponte al corriente y benefíciate con el 100% de descuento en recargos. Aplica para todos los usuarios. Ampliamos nuestra promoción hasta el 15 de febrero. Capama trabaja para mejorar el servicio de agua potable. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. La entrevista de hoy. Qué bueno que sigue usted con nosotros. Bueno, como le he platicado, pues hoy en este estudio nos da gusto saludar al doctor Rafael Piza Bernal. Tenía un buen tiempo que no teníamos oportunidad de verlo y de platicar con él. Le decía yo fuera de micrófonos, te recuerdo muy bien como delegado en el Seguro Social por muchos años, y me comentaba, bueno, son muchos años, inclusive la más tardada se puede decir a nivel nacional, pero hoy en otro encargo, director de Salud Municipal, ahora con Luis Walton. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido. Bien, gracias, gracias por la bienvenida y pues a sus órdenes, don Héctor. Estamos ahora apoyando al licenciado Walton a solicitud de él precisamente de ver los problemas de salud que son importantes en nuestro municipio, y en lo que podamos aportar de experiencia, pues con mucho gusto. Desde luego, doctor, me imagino que va a ser muy complicado trabajar cuando nos dicen pues no hay lana, no hay dinero. ¿Cómo está trabajando Salud Municipal? Por ahí empiezo. Sí, en efecto es muy difícil, y más difícil cuando te encuentras un ámbito difícil de entender en principio, porque Salud Municipal tiene ciertas características, algunas de ellas las adelantó el secretario de Salud del Estado. En cuanto a peculiaridades me refiero, Salud Municipal surgió de una manera muy diferente al resto de las, de las direcciones de Salud Municipal de otros municipios. Aquí tiene características propias, por ejemplo, de no estar reconocido desde el punto de vista para recibir presupuesto, puesto que no tiene certificaciones. Y en esto es muy importante saber que el esfuerzo que estamos haciendo es orientado precisamente a que primero hay un reconocimiento. Probablemente las gentes que saben del local, que conocen y que han visitado, se dan cuenta que es en donde estaba la cárcel municipal. Y la cárcel en esos edificios, pues estaba para esa función. Y nosotros tenemos que ahí funcionar y trabajar como si fuesen oficinas de salud, y lo cual adaptarse. Es muy difícil adaptarnos, y es muy difícil, ¿no? Pero eso lo pongo como un ejemplo de que desde la base hay problemas y hay que reconstruir, reorganizar, rediseñar, y la gestión que se tiene que hacer para los recursos financieros pues es importantísima. Seguro Popular, por ejemplo, que es un gran apoyo a través de un convenio que se hace con el Estado y después con el municipio, es lo que apoya mucho la atención que tiene que darse en Salud Municipal. Para esto la Ley Orgánica del Municipio dice Salud Municipal
apoya y nada más, ¿no? Coadyuva, pero nada más. Pero con no este dice... apoyo, con este coadyuva, en sí, ¿a qué tiene derecho el ciudadano? ¿Qué es lo que sí le cumple Salud Municipal y qué sale de su alcance? Nosotros en ese sentido nos adaptamos a los programas de salud que tiene el gobierno del estado y el gobierno federal. Les pongo el ejemplo de la mega campaña contra el dengue. En ese sentido, nuestra coadyuvancia consistió en aglutinar a todo aquello que podía ayudar para la prevención del dengue, porque ya teníamos mortalidad importante por dengue hemorrágico y también enfermedad, una incidencia importante de dengue febril. Y lo que hicimos fue aglutinar a todas las organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y aparte a la sociedad civil, ¿no? De tal manera que se lograra a través de la gestión y de la capacidad de convocatoria que tiene el presidente municipal a través de Salud Municipal, que todos participaran, y así fue, y fue exitosa esta campaña, lo mismo que la de prevención del cólera. Pero si un ciudadano, por ejemplo, doctor, por sí. tiempo, si un ciudadano va a pedir pues una consulta, ¿hay forma de que des consulta? ¿Hay medicamentos? ¿Qué es lo que encuentra en Salud Municipal el ciudadano común y corriente? Independientemente de la influenza, de todas las enfermedades. Las epidemias, sí, exactamente. Sí, ese es en cuanto a que coadyuvamos. En cuanto a lo otro, tenemos, por eso decía que nació así muy sui generis, 24 módulos en los que se da atención médica, asistencia. Y en esos, obviamente, que tenemos que derivar recursos que vienen del municipio y de Seguro Popular, y con ellos se obtienen adquisición de medicamentos, de material de curación, insumos, pues en general para atender la salud. Pero muy importante es que cualquier personaje que se acerca a los centros de salud recibe atención, y en los centros de atención médico-quirúrgica, como son la unidad de Jaltianguis y la unidad de Hogar Moderno, pues también reciben la atención. En esos dos, en particular, que están subvencionados por Seguro Popular, requieren de estar afiliados al Seguro Popular para tener derecho a una atención, pues que está en la clasificación esta de CAUPS, es el catálogo que se da de atención. Doctor Rafael Pisa, el presupuesto del año pasado del Seguro Popular, estos 50 millones de pesos, que incluso lo publicamos nosotros en Enfoque Informativo Diario, ¿cuál es la situación? ¿Se perdieron 50 millones de pesos por prácticamente negligencia, porque no se aportó el 5% que le correspondía? ¿O cómo funciona? ¿O qué pasó ahí? Es una muy buena pregunta para puntualizar y precisar los hechos. Bien. El convenio justamente de participación, que se llama participación solidaria, por parte del ayuntamiento y por parte del gobierno del estado, tiene que ser de manera equitativa para que se reciba el beneficio de ese presupuesto. Sí. Y son de acuerdo al número de familias que atiende el municipio de Acapulco, que se distribuyen entre la jurisdicción sanitaria 07. Que es del gobierno del estado. Exactamente, uh-huh. Y salud municipal. Ellos tienen el 75% del manejo de atención primaria a la salud, los módulos, los centros de salud, etcétera, uh-huh. que tienen ellos y que también manejan junto con oportunidades, reciben ese tipo de dinero. Y los de nosotros es la proporción por familias. Hay un presupuesto, son 440 y tantos pesos por familia, por derechohabiente para atención médica de ellos. ¿Qué aporta el municipio? ¿Qué aporta o cómo? Se combina. Ah, ok, ya recurso, combinados. Pero es okay. Mitad y mitad la proporción. Entonces, el año pasado se tuvieron un total de 80 millones, mismos que se gastaron prácticamente en un 95%. No uh-huh. se quedó nada en el tintero. Lo que ocurrió quizás, y que se está interpretando de esa manera, es que en mayo todavía no había la aportación federal, en mayo. Cuando llega en agosto, es obvio que la adquisición de medicamentos, la adquisición de material de curación, de insumos, etcétera, para la atención, pues estaba desfasada. Y las licitaciones que se tienen que hacer, y que no hace Salud Municipal, las hace en todo caso Salud Estatal, para adquirir medicamentos o materiales, esa estaba pendiente. Incluso en este momento, afortunadamente con la excelente relación que hay con el director de Seguro Popular en Guerrero, me comunica hoy que
que nos van a suministrar ya a través de Disur, que es una distribuidora de medicamentos, a partir del 20 de este mes, los medicamentos. Entonces, ese, vamos a decir, presupuesto comprometido, probablemente fue el que dio pie para que alguien interpretara que no se ejerció y que estaba perdido. No se perdieron 50 millones. De ninguna manera, en absoluto. O sea, porque de lo que se hablaba en la nota, a sí. todo yo recuerdo, es que el ayuntamiento tuvo que haber puesto un tanto por ciento, creo que era el 5%. Sí, no. Y ese 5%, por lo que entiendo, sí. no lo aportó en tiempo y forma. Eso provocó que el gobierno federal, digamos, sí. junto con lo que se busca ahí de hermanamiento que le corresponde a cada gobierno, sí. pues no permitiera que llegara ese recurso de los famosos uh-huh. 50 millones. Sí, no, por eso les decía Ajá. yo que era una interpretación incorrecta, porque aportó al municipio con oportunidad lo que requería. Sí, lo aportó. De acuerdo al convenio, totalmente. Y ese 5% lo aportó el municipio. Lo mismo la federación y el estado. Perfecto. Lo que retrasó todo fue el periodo que se lleva en las adquisiciones, porque tienen que licitar. Y esas licitaciones se llevan entre 2 y 3 meses. Pero lo mismo en cualquier organismo federal. ¿Quién licita? ¿Gobierno municipal, gobierno estatal o federal? El gobierno estatal. Del estado. Válgame Dios. Hay un aspecto que también es muy relevante, ahora que lo dice don Héctor. El municipio anteriormente sí adquiría, sí compraba medicamentos. Y si ustedes recuerdan lo que le está pasando a muchos secretarios de salud en diferentes estados, que están yendo a la cárcel a explicar por qué compraban con sobreprecios. Así es. Eso se estaba dando aquí también en Guerrero, y se estaba dando en el municipio. Y tengo documentos aquí en donde la compra era 100% más. Cuando estamos hablando, digamos, del trino anterior. Administraciones anteriores, don Héctor. Ahorita se las enseño. Pero eso, pues no queremos que sea recurrente. Y no queremos que sea recurrente. Y con esto ya hacerlo, digamos, aquí en este, en el que arranca Luis Walton, no se ha dado esto. No, por supuesto que no. Incluso, bueno, les comentaba yo que después de tanto tiempo y de experiencia y de vivencia en una administración federal, donde administraba yo 3,000 millones de pesos claro. cada año, terminé con 0 observaciones de la Contraloría Federal y de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, por eso es que me sentí un tanto cuanto afectado en relación a la nota de, y sobre todo en primera página, ¿no? Primera plana. Y quise precisar que pudo haberse interpretado de manera diferente, y es lo que vengo precisamente a hacer. Pero qué bueno que me señalas lo de las desviaciones que ha habido, porque efectivamente en la actualidad ser funcionario equivale a ser corrupto, y político equivale a ser todo lo demás, ¿no? Entonces yo no estoy en esa tesitura, por eso quise puntualizarlo. Y lo Mira, que doctor, hemos yo visto, lo puedo generalizar y, sí. y de verdad lo digo abiertamente, me sí. preocuparía que fueran todos. No. Claro. Desde luego, no podemos negar sí. que muchos políticos son corruptos, pero también al mismo tiempo lo digo, no todos. Ojalá y todos pudiéramos entender sí. que quien le dan la oportunidad de servir es al revés. Parece. Es para efectivamente servir, no para servirse. Pero aquí muchas veces pasa al revés. Totalmente de acuerdo. Yo también lo he dicho públicamente, cuando supe tu nombramiento en Salud sí. Municipal, como otros dos en el TNR de Luis Walton, sí. pues la verdad, conozco tu capacidad y de tu forma de trabajar. Bien, por eso me extrañó mucho este tipo sí. de situaciones, que entendí que era porque el ayuntamiento no había aportado, no tú, porque sí. al final pues tú no creo que tengas sí. el 5%, y por eso se había dado esta pérdida de esta lana, ¿no? Sí, no, qué bueno puntualizarlo y además reconsiderar la situación, porque esa es la realidad. Hay un subejercicio que existe en este momento, que es de 16 millones, pero que está comprometido ya, específicamente comprometido en equipamiento y en instrumental médico-quirúrgico. Y eso va a ser muy bueno, porque todos los módulos van a tener su estetoscopio, manómetro, etcétera, etcétera, y atención para equipamiento para atención de partos, para atención de cortadas. ¿Y eso como para cuándo, doctor? Yo estimo que en un mes lo tenemos, porque lo licitamos, ahora sí lo licitamos nosotros, bueno, Bien. Sugerimos la licitación para que fuera oportuna y que se hiciera de la mejor calidad, porque ese es otro aspecto. El año pasado, en adquisiciones que hicieron en otras administraciones, recibimos material que está oxidándose, ¿no? O equipo que ya está totalmente deteriorado, o sea que su calidad es muy mala. Y en cambio, la que estamos adquiriendo nosotros es avalada, no solo por comercio mundial, porque viene directamente del productor de Alemania,
que es acero inoxidable para todo lo que se llama instrumental y todo lo demás que se maneja en quirófanos, por ejemplo. Y eso garantiza, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente, no? Son dineros del pueblo, son dinero de que se administra nada más por parte de nosotros, pero que finalmente si se pierde, pues se pierde el trabajo de la gente, los impuestos de la gente que trabaja. Eso yo lo veo así, don Héctor, y por eso es que quiero que tengan claro el concepto que tengo yo de ser servidor público y que trabaje para eso. De hecho, algo que no me gusta decirlo, pero yo estaría tranquilo y feliz jubilado en la casa de ustedes, ¿no? Sin mayor responsabilidad. No acepté una responsabilidad a nivel nacional precisamente para estar tranquilo. Tenía la fortuna de estar con mis viejos todavía y a eso me dedicaba, don Héctor, a ellos. Pero el licenciado Walton se empeñó y se empecinó, y tengo que decirlo así, se lo reconozco y se lo agradezco, que le echara la mano yo con esto, y dije, bueno, sí, me convenció, y la experiencia, dije, bueno, ¿dónde la voy a echar? ¿A quién lo voy a enseñar? Voy a aprovechar. Se van mis viejos y bueno, pues aproveché la oportunidad. Doctor, también. ¿O será que al interior de ahí municipal haya trabajadores incómodos, por así decirlo, y que filtren información, como usted dice, malinterpretándola? Cari, yo creo que tienes bola de cristal o algo así, porque yo no creo en las coincidencias. Y bueno, obviamente, ¿no? Debo decirles también, a propósito de esto, que sí hemos pisado muchos callos, que hemos quitado muchos vicios y que sobre todo hemos abatido la corrupción. La corrupción que era, de por sí es una gangrena en cualquier lado, ¿no? Pero sí encontró usted mucha corrupción. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Desde la compra de certificados médicos hasta la venta de incapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. La entrevista da para más. Sí. Hay que... Mi querido doctor Rafael Piza Bernal, pues ahí están los micrófonos, lo prometido es deuda. Derecho de réplica y muchísimas creo que concedida y con por justicia la mereces, y ahí está, insisto, gracias. Esta participación tuya, al contrario, ojalá y de verdad todos los funcionarios que acompañan a Luis Walton entendieran esa mística de servir. Sí, y lo digo, correcto. todos, que entiendan que esto es pasajero y que al contrario, el servir no solamente los hace grandes a ellos, sino de verdad ayudan al pueblo de Acapulco, que es el que al final les va a dar el aplauso o los va a buchear. Sí, y es el deseo del licenciado Walton. Lo que tenemos que interpretar, como es correctamente, es que ese deseo se cristalice en acciones. Efectivamente, que no se quede en deseo por parte de Walton, sino que realmente lo trabajen. Gracias, doctor. Gracias. Un abrazo. Gracias. Vamos a una pausa. No se vaya, regresamos con más. Teléfonos en el estudio 483-0865 y 485-7777. Tu opinión es la más importante. Aprovecha los últimos días del 11x2 en Capama. Realiza tu pago anual y obtén un mes de servicio gratis. Y si tienes atraso en tu pago, ponte al corriente y benefíciate con el 100% de descuento en recargos. Aplica para todos los usuarios. Ampliamos nuestra promoción hasta el 15 de febrero. Capama trabaja para mejorar el servicio de agua potable. La Auditoría General del Estado informa que del 17 al 28 de febrero recibirá las cuentas públicas correspondientes al año 2013 de todas las entidades públicas para dar cumplimiento al artículo 107, fracciones 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y al artículo 19 de la Ley 1028 de Fiscalización. Cumplir con la cuenta pública fortalece la democracia. Auditoría General del Estado, institución con principios y valores. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Usted con nosotros, vamos con más información con Karina Gómez. Karina. Pues Héctor, hay temas relevantes que la Auditoría General del Estado nos informa a partir de hoy. A partir de este día y hasta el próximo 28 de febrero, los 81 ayuntamientos municipales, 51 organismos públicos descentralizados, 5 órganos autónomos y los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, están obligados a entregar al Congreso local, a través de la Auditoría General del Estado, el segundo informe financiero semestral y la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. De acuerdo a los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 47, el 102, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y de acuerdo a los artículos 1 y 7 y del 17 y 20 de la Ley 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, las entidades
que reciben recursos públicos deben informar cómo lo ejercieron. Arturo Lataván López, auditor general del Estado, consideró que el cumplimiento de esta obligación genera confianza ciudadana y fortalece a las instituciones porque se transparenta ante la sociedad el buen uso de los recursos públicos. Informó también que a partir de hoy, 17 de febrero, se instalarán en la auditoría las mesas de recepción para dar inicio al ejercicio de rendición de cuentas más importante que deben realizar los servidores públicos. Destacó Arturo Lataván que previo a este proceso, la AGE capacitó a 700 trabajadores de los ayuntamientos, los OPDs y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sobre los lineamientos requeridos para la correcta presentación de sus informes y cuenta pública. Por último, Arturo Lataván, auditor del Estado, convocó a cumplir lo mandatado en la Carta Magna y las leyes estatales y evitar sanciones por incumplimiento que pueden ir, dijo, desde un requerimiento directo, un procedimiento administrativo, que contempla la amonestación, suspensión, destitución del puesto, multa o inhabilitación, hasta la denuncia penal, según lo señalado en los artículos 131 y 156 de la Ley 1028 de Fiscalización, Héctor. Bueno, pues ahí tiene usted esto por parte de la auditoría. Vamos a más información con mi compañero Eduardo Laredo, lo tengo ya en la línea. Eduardo, qué gusto saludarte. Al contrario, Héctor, buenas tardes a ti y a nuestros amigos de Enfoque Informativo. Héctor, pues para comentarte que esta mañana, caminando por la calle Vallarta, la verdad pues nos dio bastante gusto, y es que esta calle estaba totalmente libre de vendedores ambulantes, por primera vez en lo que va de esta administración, limpia, Héctor, de vendedores ambulantes. Lamentablemente esta limpieza se atribuye a los trabajos de remodelación que serán en ese lugar, trabajos de los cuales el presidente municipal Luis Walton Aburto dio el banderazo de arranque de esta obra que durará cerca de 4 meses y medio. La obra consiste en sustituir las redes de alcantarillado sanitario y las hidráulicas, incluidas descargas y tomas domiciliarias. También Héctor comprende el pavimento de banquetas y guarniciones. La inversión será de poco más de 19 millones de pesos y comprende el tramo de Avenida Cuauhtémoc hasta la calle Durango. Cabe señalar, Héctor, que por estos trabajos se cambia el sentido de la calle Manuel Acuña, que ahora conectará la avenida Cuauhtémoc con la calle Durango, disposición que, por cierto, inició esta mañana. Y comentarte, Héctor, que aunque estaba colocada la señalización pues en tiempo y forma, no fue posible que los automovilistas respetaran esta señalización. Y bueno, al menos en la esquina de las calles Nuevo León y Manuel Acuña, no hubo agentes viales para impedir que los automovilistas bajaran por la citada calle Manuel Acuña hacia la avenida Cuauhtémoc. También comentar, Héctor, que dentro de los programas de remodelación se tiene contemplado que en esta misma semana podrían iniciar los trabajos en el mismo tramo de la calle Bernal Díaz del Castillo. El mismo tramo comprende de lo que es la avenida Cuauhtémoc hacia la calle Durango. También Héctor se informó que se van a hacer trabajos muy importantes y que tienen que ver también con la remodelación de la calle pequeña que está ubicada precisamente, que conecta la avenida Cuauhtémoc con la costera Miguel Alemán. Nos estamos refiriendo a la calle Capitán Malaspina. Y bueno, Héctor, pues referente a este retiro que se hizo de los vendedores ambulantes, platicamos con el director de Vía Pública, Antonio Galeana Ramos, quien aseguró que no es solo por las obras que esté precisamente limpia esta avenida de vendedores ambulantes. Él pues asegura que al término de estos trabajos, es decir, después de 4 meses y medio, las calles ya deberán estar totalmente sin vendedores informales. Se trata pues ya, ahora sí, en serio, supuestamente, de la recuperación de estos espacios. Y bueno, también Héctor se comenta que, según este director Antonio Galeana Ramos, pues no ha habido un incremento de los vendedores ambulantes. Él menciona que están los que ya estaban, así nos lo dijo prácticamente. Y bueno, pues esta es la información, Héctor. Inician ya los trabajos de remodelación de esta importante calle, como es la Ignacio Vallarta, ubicada en la colonia Progreso, una inversión de casi 20 millones de pesos que deberá ser en beneficio de miles de acapulqueños. Héctor, pues es la información.
Pues sí, estaba yo viendo las imágenes, Eduardo, que estoy seguro está disfrutando la gente, y efectivamente se ve hasta extraña esta calle completamente limpia. Y perdóname, y yo estoy seguro que también así lo consideras tú, esto es por las obras. Jamás, jamás van a limpiar esa calle si no es por estas obras, porque los mismos vendedores jamás se saldrían. Así de sencillo. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a ir a más información. Le quiero decir a usted que, desde luego, en el caso de... Déjeme, las críticas exactamente, ¿no?, que se han manejado. El presidente de Acapulco, Luis Walton, dijo que se presentó un proyecto de presupuesto, pero que van a ser los propios regidores quienes habrán de modificar o aprobar, pues obviamente, y eso sí es cierto, este famoso presupuesto. Bueno, pero yo no sé por qué es la inconformidad. Yo hablé con los regidores, ellos están revisando el presupuesto en la Comisión de Hacienda y le pueden hacer las adecuaciones que quieran. O sea, nosotros no estamos, es un proyecto de presupuesto que se presentó, pero lo pueden corregir, ellos tienen la facultad para eso. Eso es la comisión y después tendrán que presentárselo a todos los regidores y si lo aprueban o no, pero no tenemos ningún interés, la verdad de las cosas, como yo he visto ahí que se está desviando dinero, no, al contrario. ¿Cómo que no hay condiciones? Pues no hay condiciones porque ellos no aprobarán, pero ellos tienen que aprobar. Así de fácil. Ellos van a decir dónde va el dinero, punto. Así de fácil. Luis Walton rechazó que haya incremento alguno en los sueldos o en los aguinaldos. Nosotros hemos bajado la nómina y estoy en la disposición de que ellos corrijan lo que quieran. Mencionan que hay un incremento en sueldos de 17 millones. No. Mire, aquí hay que ver lo que pasa de ninguna manera. Y además, si así fuera, que no lo es, bueno, pues que lo corrijan. Y ellos van a decidir lo que quieran y lo que no, y yo estoy dispuesto en eso, no tengo ningún problema. A ver, compañeros, ellos son los regidores de Hacienda que van a hacer la propuesta al cabildo de cómo va a quedar el presupuesto. ¿Cuál es el problema? Aclaró cuál es el aumento que se registra en el presupuesto y que puede generar dudas en los ediles. Mire, ¿por qué aumentó, la verdad, hoy? ¿Por qué dicen, bueno, por qué subió a 900 o 1000 millones de pesos? Ese es, según tengo entendido, el problema. Bueno, porque hoy la ley obliga que el adeudo que se tenga del ayuntamiento hay que meterlo en el presupuesto con las reformas fiscales que hubo. Entonces, si hay 1000 millones de deuda o 900 millones de deuda, pues va a incrementar al presupuesto, pero es la deuda que tiene el presupuesto. Bueno, ahí tiene usted, desde luego, este tema de estos ediles de Acapulco, unos a favor, otros en contra. Vamos a tratar de traerlos a este estudio para que nos expliquen exactamente, de alguna manera, cuáles son sus dudas, pero me queda claro que ahorita Luis Walton, por lo menos lo que escucho, es que dice, pues ellos sabrán, al final ellos van a decidir porque son ediles. Vamos ahora con mi compañero Francisco Flores con información relevante. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Héctor? Karina Gómez, muy buenas tardes. Para comentarles, unas 300 familias afectadas por las obras de construcción del macrotúnel por la parte de Llano Largo bloquearon esta mañana el tramo carretero Cayaco-Puerto Marqués en protesta porque ni el gobierno del estado ni la empresa constructora se quieren hacer cargo del pago de la indemnización correspondiente. Y es que sin negociación de por medio, ni mucho menos autorización, la maquinaria entró a los terrenos de quienes se denominan propietarios de la ex hacienda El Coloso, afectando una superficie de 10.790 metros cuadrados, y a la fecha nadie se hace responsable de ello. Vamos a escuchar a la señora Teresa Vega López, representante de los inconformes. Efectivamente, estamos bloqueando dos puntos, uno a la entrada del predio y el otro al salir el predio, donde va a salir el macrotúnel. ¿De qué lado? No, del lado de que viene para la Luis Donaldo Colosio. ¿Qué esperan con este movimiento? Esperamos respuestas. ¿Qué respuestas? El pago. No hay otra solución. Lo único que tiene que hacer es el pago. Él no nos ha vencido en juicio, no nos ha notificado, no publicó un edicto para decir se expropió, simplemente por gobierno, por ser gobierno, se plantó. Conocemos que las personas que son socios del macrotúnel son personas millonarias. Cabe mencionar, Héctor, Karina, que dichos fueron bloqueos en diferentes frentes, uno, como ya lo explicó la señora, y otro en Llano Largo, en la Unidad Habitacional Luis Donaldo Colosio, ocasionando, por supuesto, molestias a los ciudadanos en pleno rayo del sol, tienen que caminar varios kilómetros y hasta el mediodía
la protesta continuaba, al parecer se acaba de levantar hace unos momentos, es el reporte que tenemos. Gracias, Francisco. Francisco Flores, bueno, con este tema me quedo con lo que dice la señora. Sabemos que los socios son millonarios. Pues sí, entre ellos está el más rico del mundo. Así de simple, señora. Así es. Vámonos hablando de ricos, pero estos en temas de espectáculos ¿también? Y todo este rollo. Oye. Ya está conmigo el señor Hansel Zárate. Presta. Mi querido Hansel, ¿qué show? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No es cierto, ¿eh? Es un préstamo. No van a creer. Ricos y famosos los que vienen a Acapulco. Bueno. ¿No? ¿Cómo quiénes? Bueno, pues este fin de semana, fíjate que estuvo... En cuanto a ocupación, pues, tranquilo, se vio Acapulco alegre, no con tanta gente. Pero nos encontramos a Rodrigo Vidal, este actor que, bueno, desde hace ya un ratito salió de la televisión mexicana. Estuvo en Miami haciendo ahí sus pininos. No le fue como esperaba y regresa a México. Ayer estrenó, es parte del elenco del programa que está sacando ahorita Televisa, del Gran Chapuzón, que estrenaron ayer. Pero él se vino para Acapulco. Rodrigo Vidal tiene un problema ahorita muy grande con una exnovia. La exnovia dice que lo golpeó, que la golpeó y la mandó al hospital. De hecho, tiene una averiguación previa en su contra en la Ciudad de México. Él dice que no es cierto y que es problema de que quedó medio dolida con la relación. Pero ayer lo vimos con nueva novia, una chaparrita que, bueno, sabemos que se llama Corina. Bastante atractiva, muy chaparrita. Y lo que me llamó la atención es que ya la nueva novia ya convive con los hijos de Rodrigo Vidal. Estuvieron juntos. Mucho abrazo, mucho beso. Pero sí me llamó la atención el ver que los niños compartían con la nueva novia. Y digo, me extrañaba porque Rodrigo se acaba de divorciar hace poco y tiene problemas con su esposa sobre quién se queda con los niños. Entonces, a ver si al ratito no se mete, no da más nota, porque bueno, últimamente las notas de Rodrigo Vidal han sido esas, no problemas con las exnovias y con la exesposa. Pero bueno, sabemos que le encanta Acapulco y aquí nos lo encontramos. Y fíjate también que hay buenas noticias para la gente. Que le gusta el mextenis o el abierto de tenis, pero no le gusta el tenis. Se oye raro, ¿no? Pero gran porcentaje de las personas que van al abierto de tenis no van a los partidos. Van al área de snack, al área de venta, van a hacer vida social, pues van a la pasarela. Eso ha sido una parte del gran éxito que tiene el abierto de tenis. Porque vienen los... ¿no? Es un atractivo grande. Vienen los señores o los hijos que les gusta el tenis, a las señoras no les gusta... Pero afuera hay una convivencia, hay hasta conciertos, hay discoteca dentro, ahí. Entonces, tenías souvenirs y todo ese rollo. Tenías que comprar tú la serie, que es carísima para ver los partidos, para poder entrar a esa área. Entonces, era un gasto muy grande. Pero este año van a cambiar, así que con Big Brother cambian las reglas y van a vender también series completas, pero solamente para el área de snack y para el área de ventas. Entonces, van a estar alrededor de $500, $600 la serie completa de toda la semana. Creo que es muy accesible para lo que pagaban las personas que no entraban al tenis. Claro. Entonces, también va a ser esa una parte nueva de atraer gente. El año pasado entraron 50,000 personas al estadio, se rompió un récord al estadio, contabilizando. Sí, sí. Yo creo que este año se va a romper el récord de la gente que va a estar ahí porque el tenis es caro y los boletos son muy caros. Entonces, tienes que ser realmente aficionado al tenis pues para desembolsar esa cantidad. El deporte es caro. Entonces, ahora esa opción... Y estoy seguro que va a ser un gancho muy grande también para que este evento, que de por sí yo me atrevo a decir que es el más exitoso del año, siga siendo y siga creciendo como lo que es un evento a nivel internacional, que es, por lo menos en el tenis, es el mejor de Latinoamérica. Vamos a ver qué tal se pone. Y además una cosa muy importante, no solamente el mejor de Latinoamérica, sino que cada día va en aumento, año con año, con más sorpresas, y mejores tenistas. Sí, este año que le ponen la superficie dura... Ya sube a 500 y esperamos que en 2 años ya llegue a 1,000, que bueno, tendríamos aquí, si de por sí ya vienen los mejores. Imagínate que al rato venga Djokovic, venga el Nadal. El pasado con Nadal fue lo máximo. Pero quiero decir, o sea, que vengan juntos, como lo hacen a lo mejor en Dubái, como lo hacen a lo mejor en Estados Unidos. Este año es 500, el próximo también. Esperemos que dentro de 2 años ya sea 1,000 para que puedan venir estos grandes, porque la bolsa sería más grande también. Genial, genial. Muy bien, mi querido Hansel. Karina, nos vamos. Buenas tardes, buen inicio de semana. Feliz inicio de semana. Quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Miguel Ángel Barrales García de la Colonia Jardín Mangos. Es asiduo radio escucha de Enfoque Informativo. Le mando un fuerte abrazo. Saludos. Y gracias por confiar en nosotros. Y a usted, simplemente le digo, gracias por confiar también. Y como siempre, que Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.